Quiero informarle a los colombianos que después de 30 días de esfuerzo en este Plan 100 con el microtráfico, avanzamos con contundencia y sin tregua en recuperar la seguridad en defensa de las familias colombianas. Son nuestros policías, General Vargas, que bajo su liderazgo llevan 100 días dedicados en las calles, las comunidades y los barrios de Colombia, en nuestras ciudades, derribando muros para crear esperanza. Para crear esperanza allá donde cae un muro, como el de una olla de aquí del barrio La Yarrera. Porque el narcotráfico es la peor amenaza que tiene Colombia. Y el narcotráfico tiene dos caras de una misma moneda. La del narcotráfico, ese grande que exporta la coca, que exporta la marihuana, que alimenta la violencia con las grandes estructuras criminales como el Clan del Golfo, que tanto ha buscado afectar la tranquilidad de la región Caribe, el Urabá antioqueño. Y tiene la otra cara de la moneda, que es el microtráfico. No son dos cosas separadas. El Clan del Golfo lo que hace es exportar la coca, seguir con el negocio del narcotráfico, asesinar líderes sociales, atentar contra nuestros policías con ese alias de Otoniel, que lo único que hace es convertirse en el peor símbolo del mal. Pero por el otro lado, el Clan del Golfo subcontrata bandas como las que aquí se han encontrado, a la Pinque, a la Tula, a los Jíbaros, que son bandas que comercializan droga, que se llenan de microtráfico y que inician estas ollas que son el símbolo del mal para los barrios como La Yarrera. Son dos caras de la misma moneda. Y lo que estamos acá hoy es haciendo una presencia para derribar esas ollas, desmantelar esas estructuras y judicializarlas. Las que están en esta olla, pero también las que buscan delinquir con esas grandes estructuras narcocriminales como lo es el Clan del Golfo. Y cada vez que llegamos a una olla de estos, solo podemos recordar lo que nos decían los vecinos acá en esta comunidad. Muchas veces porque aquí se convirtió en una zona de miedo. Cada olla de estas significa el círculo del mal, porque de aquí salen unos jíbaros que se acercan al colegio que está en la esquina. Van a la otra esquina y le regalan la papeleta de droga, de consumo, de bareto al joven y lo envician. Y después de que lo envician, comienza la crisis familiar, porque ese joven desesperado se saca un electrodoméstico y lo vende. Y es el problema con la mamá, y es el problema con la papá, con el papá y con el conflicto familiar. Y luego, ¿qué le enseñan? Le enseñan a decirle, dígame si viene el policía, para que ellos puedan seguir con su negocio criminal. Y lo convierten en parte de la banda, le enseñan a robar, le dan la primera arma blanca, un cuchillo para que haga el primer atraco. Y luego de que ese joven está metido en esas bandas, lo entrenan para que salga al sistema de transporte público y se mete en el cosquilleo. Se roba el celular y comienza una degeneración de valores y de inicio del crimen que afecta a toda la comunidad. Cerca de estas ollas se convierten en zonas de miedo, ya nadie quiere pasar por acá. En la noche se convierte en una zona oscura que solo genera temor. Y de aquí salen homicidios, y de aquí salen robos que arroban la tranquilidad de este barrio como La Yarrera. Y eso sucede alrededor de todas las ollas. Por eso cada vez que se derriba un muro de una olla, como lo vimos acá, se recupera la esperanza. Cada vez que se derriba un muro de una olla, se recupera la familia. Cada vez que se derriba un muro como esto, el Estado ejerce autoridad y lo hace de forma conjunta, seguridad con inversión social. Por eso agradecemos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la tarea que inicia también hoy acá de crear el programa y la metodología Sacúdete, para que los jóvenes de acá puedan aprender de emprendimiento, para que puedan aprender de cultura, para que puedan aprender de deporte, para que este barrio vuelva a vivir con esperanza. Y estamos hoy acá para decir que este Plan 100 lleva 226 operaciones, 1.743 capturas, 68 demoliciones de ollas como estas en todo el país, y seguimos adelante. Porque el combate contra la delincuencia no tiene tregua. Porque aquí lo fundamental es que sigamos avanzando en este caso. En este sector de La Herrocera lleva 15 años esta olla. ¿Y qué nos dicen en todos los barrios de Colombia? Todo el mundo sabe dónde son las ollas y nada pasa. Aquí sí pasan cosas. Aquí derribamos esta olla por la recuperación de la tranquilidad. Aquí se derriba esta olla porque hay presencia de nuestra policía. Y para que lograr que esto sea sostenible, quiero invitar a la comunidad, como lo ha hecho el alcalde Dao. La seguridad es una cuestión de todos. La seguridad no es solo de nuestros policías, héroes que todos los días recorren estos barrios.
La seguridad es cuestión de una comunidad apropiada. Necesitamos, y le pido, general Vargas, que continuemos con un frente de seguridad que ayude a garantizar que en este barrio La Herrera esté la comunidad involucrada, formada, entrenada para apoyar la seguridad. Que los vecinos de acá sepan que se acabó la zona de miedo y que pueden hacer parte de la red de participación cívica para que denuncien y para que estén activos trabajando con su policía en recuperar la seguridad en esta zona. Y además, para que esta comunidad apropiada de esta posibilidad pueda iniciar otros proyectos con la alcaldía, como usted lo ha venido haciendo en su gran apuesta de trabajar por los niños, los jóvenes y los adolescentes en los diferentes programas de desarrollo. Hoy le podemos decir a don Ernesto Rodríguez, que me lo conocí aquí recientemente, que antes se sentía intranquilo, hoy queremos que recupere la esperanza, que pueda dormir tranquilo en su barrio. Le podemos decir a las mamás que están acá, que van a poder dejar salir tranquilos sus hijos sin que los estén tentando contra la droga, y que ella misma va a poder sacar a su bebé a pasearlo por las calles de este barrio, porque no la van a atentar con robos, ni la van a amedrentar. Y le podemos decir a los adultos mayores de este barrio que cruzaban por esta calle. A mí alguien, una mujer de 65 años, me dijo cerca una olla de estas: yo nunca he fumado, pero yo sí sé a qué huele la marihuana, porque todos los días me toca olerla al pie de mi casa, porque ahí hay una olla de microtráfico. Y eso le pasa a nuestros adultos mayores. Por eso esta olla derribada es un símbolo de esperanza para los jóvenes, para los papás, para las mamás, para los adultos mayores, para una comunidad entera. Seguimos adelante en defensa de Cartagena. Seguimos adelante sin tregua en defensa de las familias del barrio La Herrera. Seguimos sin tregua en defensa, por supuesto, de los jóvenes de Cartagena, en defensa de los jóvenes de Colombia. Y quiero decirle, alcalde, cuente con nuestra policía. Nuestra policía es una institución que todos los colombianos debemos apreciar y querer. Cada patrullero que recorre este barrio es un símbolo del mejor colombiano, que se ha entrenado por entregar hasta su propia vida en defensa de la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. Aquí está la policía, aquí se queda para garantizar la seguridad del barrio Olaya Herrera. Y quiero aprovechar esta posibilidad para contarle a todos los bolivarenses, a todos los sucreños, a toda la costa caribe, que hoy, gracias a nuestra policía, se siguen produciendo resultados sin tregua en defensa del Caribe y particularmente en defensa de la vida. En una operación realizada por nuestra policía, se ha neutralizado alias El Cholo, uno de los peores criminales de la estructura del Clan del Golfo y responsable de la masacre de 5 sucreños en pasado octubre. Aquí en Colombia le decimos desde Cartagena al Clan del Golfo, desde Cartagena a todas sus estructuras y a todos esos criminales, que en Colombia el crimen no paga. Muchas gracias. De los medios de comunicación, 4 en total. Comenzamos con Noticias RCN, en su orden, posteriormente Red Más Noticias, Blue Radio y Caracol Radio. Comenzamos. Buenos días. Ministro, la pregunta es relacionada con todos los hechos que se han presentado en la ciudad de Bogotá en torno a la desaparición de una niña. Se sabe que hay unas capturas en las últimas horas. ¿Qué información se puede dar al respecto de este tema? En primer lugar, quiero agradecerle a la Fiscalía General de la Nación, al director de nuestra policía y al mismo fiscal, que en unas operaciones en la noche anterior capturaron tanto al padrastro como a la madre de la niña. Y a partir de ese proceso, pues están desarrollando el resto de las investigaciones. Esto es una demostración más que nuestra policía y la fiscalía actúan conjuntamente para restablecer los derechos de los niños y proteger a las nuevas generaciones. Yo no sé si general hay alguna información adicional frente a esa captura. Tenemos 4 niños ya. La doctora Lina. Si quiere, doctora Lina, que también está vinculada muy activamente el ICBF a este proceso.
Gracias. Pues gracias a ese actuar conjunto y colectivo, como bien lo dice el ministro, con la Fiscalía y la Policía, también se lograron rescatar 4 niños de 5, 7, 9 y 10 años. En este momento están bajo protección del ICBF en el centro Revivir, en protección en Bogotá. Y eso es importantísimo. Aquí estamos buscando es la protección y la garantía de los derechos. Seguimos buscando a Sara, a la niña Sara, y aquí volvemos a hablar de la corresponsabilidad y el trabajo conjunto y colectivo que tenemos que hacer. Cualquier persona que tenga información sobre Sara, no dude en contactarnos. Estamos aquí para proteger y garantizar su vida. Seguimos buscando, volvemos a reiterar que gracias a esta captura podemos tener unos indicios, pero será la policía y la fiscalía quien determinará los hechos. Gracias, doctora Lina, presidenta de Remate. Buenas, ministro, pero, no te estoy escuchando. Adelante, sí, perfecto. El defensor ha denunciado que hay niños que están entrando ilegal de la escuela, que están siendo En Colombia hay 5 grandes símbolos del mal, de organizaciones narcocriminales que tienen la abominable práctica de reclutar a nuestros jóvenes. Son el ELN, son las disidencias de la FARC, es el Clan del Golfo, son los Caparros y son los Pelusos. Por supuesto que ese es un crimen de lesa humanidad, y lo que ha venido sucediendo en los últimos años, como siempre, es que esa práctica continúa. En los últimos 2 años, las fuerzas militares y de policía han rescatado a 400 jóvenes que estas organizaciones habían reclutado. Entre ellos se han encontrado algunos menores jóvenes de nacionalidad venezolana. Pero por supuesto, avanzamos en el desmantelamiento de estas organizaciones que son las que cometen esos crímenes de lesa humanidad contra los jóvenes de Colombia. Y no importa su nacionalidad, la decisión del Estado, la decisión de la fuerza pública es desmantelar esas organizaciones, rescatar a esos jóvenes y evitar que sigan siendo instrumentalizados por estas bandas criminales. Muy bien, pregunta Luz Radio, que se trata para la última pregunta, Caracol Radio. Buenos días, ministro general. Tras la captura de Arias del Gordo en Venezuela, como presunto autor del homicidio del ligero de Mario Muñoz, ¿cómo va el proceso de acercamiento con las autoridades del vecino país para lograr en las tradiciones y el logro de Interpol, los de Transmilenio? Ya Interpol está. ¿Podrían ampliar un poco acerca del rescate de esos 4 niños que fueron encontrados en el poder del novio de la mamá de la niña para Sofía? ¿Qué se sabe de esos niños? ¿Quiénes eran? Sabemos que no podemos conocer las identidades, pero ¿por qué estaban ahí? Con respecto a la primera pregunta, como esta tiene que ver en una relación directa de nuestra policía con Interpol en esta operación, le pido al general Vargas si nos ayuda con la respuesta. Gracias, señor ministro. Ya la oficina de Interpol Colombia, desde la Dirección de Investigación Criminal, desde la DIJÍN, con la Fiscalía General de la Nación, están realizando la petición de circular roja a todos los países del mundo, 196 en total, entre ellos está Venezuela, para que se proceda con las normas internacionales. Y la norma internacional es notificar la captura, procedida la captura por la autoridad nacional, viene el pedido de extradición, y así me lo ha hecho saber también el coronel Pardo, el jefe de la Oficina Central de Interpol Colombia, que se pedirá en extradición a este delincuente para que responda por el hecho del homicidio lamentable el año pasado en Bogotá. Eso es lo que procede. Recordar también que hay otras personas capturadas en territorio nacional. Gracias, general. La última pregunta, Caracol Radio. Buenos días al ministro. Ministro, háblenos un poquito, por favor, de alias La Negra, qué papel desempeñaba ella dentro de la organización, y detalles sobre este plan CIEN que estamos en el día de hoy. Arranco con la primera pregunta. El Plan 100 es la gran apuesta del presidente Duque en su política de seguridad y convivencia, que busca desmantelar las zonas del miedo asociadas al tráfico local de estupefacientes. Este Plan 100 tiene el propósito de desmantelar las estructuras de microtráfico, las ollas y todas aquellas estructuras criminales alrededor
del tráfico ilícito de drogas en los barrios de nuestras ciudades. Tiene el propósito de desmantelar la olla, judicializar la estructura y lograr recuperar la tranquilidad a través de un acompañamiento de inversión social. Como ha sido señalado, se llevan 226 operaciones, más de 1.743 capturas, 68 demoliciones y más de 1.348 allanamientos. Y a partir de que cumplamos los 100 días, entramos la segunda fase, porque hemos ido conociendo más cosas peores, que este círculo del mal involucra la conexión con esos grandes grupos de narcotráfico, la subcontratación de bandas. Y yo voy a pedirle, general Vargas y general Murillo, que en esta segunda fase le metamos un tema adicional. Hoy el microtráfico es por la red, hoy el microtráfico se hace por el WhatsApp, y los jóvenes y muchos le dicen a uno, ahora hay que entrar no solo a derribar la olla, sino derribar la darknet, la red negra, porque están haciendo el tráfico por las redes sociales, buscando tentar y manejar ese instrumento que también tienen nuestros jóvenes. Y esas ollas virtuales también deberán ser desmanteladas. Con respecto a la operación de la negra, es claro que la disposición de nuestra policía con la operación Agamenón, una operación militar y policial que se desarrolla con el objetivo de desmantelar la estructura del Clan del Golfo, va por el objetivo de llevar a la justicia y neutralizar a todos aquellos que tienen responsabilidad en la coordinación de las operaciones delictivas del Clan del Golfo. Alias La Negra, hermana de Otoniel, fue capturada con el propósito de ser extraditada por sus responsabilidades en las operaciones y coordinaciones financieras del Clan del Golfo. Un paso más en el desmantelamiento de una de las estructuras que es el peor símbolo del mal, que ataca, que enfrenta, que busca a afectar a nuestra policía y la estabilidad de zonas como el Urabá antioqueño, que busca entrar a otras zonas como el Chocó, imponiendo un mecanismo de violencia que no vamos a permitir. Muchas gracias.